Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Grassman. Como siempre, muchísimas gracias por darte una vuelta por acá, por el canal, por Urufifa Club, el club al que te podés hacer socio haciendo solamente dos cositas. Dándole para arriba el botón de like y suscribiéndote. Acordate que todo eso es gratis. Y te agradezco, como siempre, que te pegues una vueltita por acá, que lo comentes, que lo compartas y que te unas a mis redes sociales. Mira, acá abajo están mis redes sociales, donde voy a estar publicando un montón de cosas referentes al canal y un montón de cosas referentes al FIFA. Así que por favor, pégate una vueltita por ahí, ahora mismo, ya, y le apretás a los botoncitos de unirte tanto a Twitter como a Facebook, ¿sí? Quiero mostrarte ahora un tradeo, en este caso va a ser uno de los últimos capítulos que estamos haciendo en este momento en la serie que yo llamo Tradeos para salir de la pobreza. Si no me equivoco, este es el noveno, pero vamos a ir de a pasos, ¿sí? Quiero mostrarte este tradeo para que a vos te vaya muy bien en el FIFA, sobre todo en estas semanas donde el mercado está medio raro, pero quiero que hagamos este tradeo acá. Mirá, vamos al mercado de transferencias y vamos acá a buscar a Lucas Digne, ¿sí? El lateral izquierdo francés de, en este caso, el Everton de la Premier League. Vamos a buscar cuánto vale en este momento Lucas Digne. Debe estar aproximadamente, a ver, en 5.200 monedas. Ahí está, en 5.000 monedas, está más o menos 3.900, 3.000 vimos por acá, este está regaladísimo. ¿Sabes qué? Voy a ver si me lo puedo comprar ahora. No, ya está, ese me lo snipearon. Están unas 3.000 monedas aproximadamente Lucas Digne, ¿está? Es un jugador que ha subido muchísimo de precio en los últimos tiempos, así que te recomiendo que, si te puedes hacer con él, hacértelo. Pero, como ves, está difícil de snipear. Vamos a ver si lo podemos snipear a Digne. Mirá, 5.200, a ver si me lo llevo. No, ya no se puede. Y este ya está, seguramente ya se fue. Sí, ya se fue. Como ves, Digne es un jugador con el que podés hacer sniping. Que sale, y sale, y sale, y sale, y salen 5.200 monedas. Mirá, este me lo gané, este me lo gané. Vamos a seguir buscando, vamos a seguir buscando. Mirá, ese me lo gané. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y por qué te digo qué bueno? Mirá, vamos a poner acá salir y ordenar artículos más tarde. Sí, quiero mostrarte por qué. A ver si me sale un sniping más. Veamos. Mirá, otro más, 4.700 monedas. ¿Y te lo llevas? No, en este caso no me lo llevé, estuve medio lento. No importa, pero quiero que veas que con el método de sniping sale. Yo generalmente soy de utilizar el método de la puja masiva, pero acá con sniping me estoy llevando a Lucas Digne. No, en este caso tampoco, pero ya viste que me llevé uno. Funcionar este filtro funciona, y funciona a las mil maravillas. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es esto. Quiero que también, además de hacer sniping, ya ves que ahora no me están saliendo, vayas al filtro de la puja masiva. Acá vamos a salir las opciones, vamos a reiniciar y acá vamos a poner 750 moneditas para Lucas Digne. Entonces mira, acá tenés 700 monedas, tenés un montón. No voy a ponerme a pujar ahora porque le quedan 10 minutos y sería un video eterno. La idea es que por Digne no pujes más de 4.500 monedas. Máximo, 4.500 monedas es la puja que tenés que hacer. Pero quiero mostrarte, por ejemplo, vamos a buscar acá la carta de Lucas Digne que me gané. Y vamos a ponerla, en este caso, por 6.000 monedas, ¿sí? En este caso en particular, por 6.000 monedas. Porque el mercado está muy fluctuante. Pero, ¿sabes qué? Me voy a animar, voy a ponerla en 6.300 monedas. Así le saco exactamente 1.100 moneditas de ganancia, ¿tá? Y lo ponemos en el listado para que lo pongan a venderse. Ahí se fue Lucas Digne y quiero mostrarte esto. Vamos a las transferencias, vamos al listado de transferencias y mira, vamos a buscar a Digne, que vendí un montón en el pasado día viernes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 Lucas Digne que estuve vendiendo, ¿sí? 14. Y todos, como verás, entre 4.900 y 5.000 moneditas, que era cuando el mercado todavía no se había disparado. Entonces, supongamos que lo vendí
No me parece acá en cuánto lo vendiste, pero no importa. Lo compré, mejor dicho, por 4.500 monedas, por 3.500 monedas, 4.000. Vamos a poner un promedio de 4.000, ¿ah? Bien alto, 4.000. Seguramente los compré por menos, pero para que entiendas la idea. Los compré por 4.000 monedas. Le saqué 1.000 monedas de ganancia a cada uno. Entonces dijimos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14.000 monedas me llevé con Lucas Diñe. 14.000. ¿Ah? Y ya ves que con el que estaba poniendo a la venta me iba a llevar 1.100 monedas de ganancia en este caso. Porque no estudié muy bien el mercado antes de ponerlo a la venta. Pero, como ves, mi querido amigo, este filtro te sirve y te sirve muchísimo. Vamos a probar una vez haciendo sniping. Mirá, acá salió por 5.000 moneditas y me lo llevé. Así que voy a dejarlo para después porque tendría que andar borrando jugadores en este momento. Pero funciona, es un filtro que funciona. Vamos a seguir buscando para que veas que no voy a perder monedas con este Diñe porque lo compré en 5.000. ¿Sí? ¿Sabes qué? Me lo voy a quedar, me lo voy a llevar. Me lo llevo para el club porque es un buen lateral izquierdo y me sirve. Mirá, 4.700. A ver si me lo llevo. No, no me lo llevé. No importa. Pero si vendés a Diñe por 6.000 monedas, 6.200 monedas, te lo llevan. Mirá, fíjate. Te lo llevan. Te lo van a llevar. Te lo van a llevar. Así que te recomiendo que lo utilices. Si quieres usar sniping, utilízalo. Yo me llevé uno para mi club porque yo creo que es un jugador que me va a servir muchísimo. Y si quieres utilizar la puja masiva, acordate, no más de 3.500 monedas, 4.000 quizás, porque ya ves que el mercado está un poquito más caro. 4.000 te banco, hacelo, pero te vas a forrar de plata con este jugador. Hacelo, por favor, y después contame cómo te ha ido con Lucas Diñe, ¿sí? Sobre todo en el fin de semana, ponelo a la venta porque es etapa de Foot Champions, porque es la etapa también donde los jugadores empiezan a cotizar más, porque el mercado ha subido de precio muchísimo. Te recomiendo, hacelo, ¿sí? Hacelo y te va a ir muy, pero muy, pero muy bien. Yo te quiero agradecer por darte una vueltita por acá por el canal, por darte una vueltita también por mis redes sociales, por dejarme un comentario que siempre me motiva muchísimo, los de Anselmo, los de Brandon, los de todos los que me dejan sus mensajitos acá en el canal. Los agradezco muchísimo. Te agradezco también que le des al botón de suscribir, porque hay mucha gente que mira los videos pero que no está suscrita. Y también te agradezco porque le des al botón de like. Acordate que lo mejor siempre, pero siempre está por venir. No te pierdas el video que viene porque tenemos un tradeo de marquesinas imponente. Pero imponente, ¿ok? Yo soy Grassman, te agradezco mucho. Nos vemos en la próxima. We all say, when I get older, I will be strong.